Bueno, eso que veis ahí verde con las hierbas y tal es que vamos a cambiar el vallado del jardín. Y está mi churri probando su cacharro nuevo que le han regalado por su cumple. Aquí tenemos al pimpinelo escarlato haciendo cosillas. Bueno, cuando lo acabe os lo mostraré. ¡Vaceto huerto! Desde el jueves tengo a este susodicho de vacaciones. Sí, joder, no veáis que dos. No veáis que dos días, estamos a domingo, 4 días. Y todavía. Y le tengo que aguantar en Tavía hasta el día 15. A este. Vaya, tío. No me tengo que soportar. Pobre de mí. Por Dios. Bueno, te veros un. Feucho. No tienes nada que decir, Feucho. Salvo estar ahí sentadillo. Nada. Buscando oveja. Aquí ya tomando el café. ¿Sí? ¿En serio? Tengo... Sí, que aquí lo tengo torturado rescatando a 3 gatitos. Qué fácil. Bueno, que podéis ver el vídeo de rescatando a sus gatitos en su canal de YouTube. Luis Matra. Sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Os dejo el enlace de su canal en la cajita de descripción. Dentro vídeo. Aló. Tensar las dos más, dos tensores más y comprar unas arandelas porque he hecho un poco justo. ¿Quieres tu foto? Termino de darles de comer. Se va a quedar dormido pegada a teta. Montañero puta madre. Montañera. ¿A Kirk? ¿A dónde vas tú hoy? Me se va el Betty. Hoy vas al veterinario. Uy, se ha asomado la ventana, pensando que es en la ventana, el Feucho. Enciende la luz, Techo, que apenas se ve a Kirk. Hola, Kirk. ¿Cómo es negro? Nadie le quiere. ¡Míralo! ¿Kirk? ¡Kirk! ¡Hola, Kirk! Vas al veterinario. Sí, les he dicho, tu amigo Kirk. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué te pasa, Kirk? Estás un poco asustado, ¿eh? ¿A dónde vas, Kirk? ¿A dónde vas? Pesas 345 gramos, gordo. Tiene los corazones bien, los pulmones bien. Hola. Pero tienes pulgas, así que te van a desparasitar y el mes que viene las vacunas ya, ¿eh? Que sí, pesado y asco. Sí. Que sí, que quieres correr. A este sí le gusta. Epa, que me muerdes, cariño. ¿Eh? Yo creo que con esto se va a quedar más satisfecho.